Muy buenas. Bueno, pues ya tenemos enganchado el Simi 250R a la máquina de monograno para empezar a sembrar con ella colza. Ahora, según la estáis viendo, está en modo transporte. Me he dejado aquel cajón abierto, que no pasa nada. Estaba haciendo unas pruebas y la tenía cerrada y me lo he dejado abierto. Bueno, como os decía, está en modo transporte y así se circularía con ella por carretera. Es una máquina suspendida, por lo tanto, no necesita matriculación. ¿De acuerdo? Bueno, os explico un poco. Vamos a ver el enganche. Vemos que está enganchada a tres puntos, ¿vale? Tercer punto y los otros dos puntos. Vale, tiene los hidráulicos, que es para abrir y cerrar la máquina y darle más presión o menos presión a las botas de siembra. Luego tiene lo que es el enchufe de Isobus, que es este, y este otro es el que da corriente para el microgranulado, porque también tiene el depósito de microgranulado. Tiene lo que es el depósito de semilla, que es este, ¿vale? Y luego lleva otro depósito, que es donde se echa el microgranulado. Puede ser abono, puede ser insecticida, ¿vale? Que esto lo echamos por aquí y cae por aquí directo a la zona de siembra, ¿vale? Bueno, vamos a abrir la máquina y vais a ver cómo se abre y cómo queda en modo de trabajo. Venga, vamos al lío. Vale, pues una vez que tenemos arrancado el tractor y la pantalla en funcionamiento, pues vamos a empezar a abrirla. Primero, antes de nada, en este tractor tenemos la 2630 y la 4600. ¿De acuerdo? En esta sale las funciones del tractor y el guiado, y en esta pantalla solo sale las opciones de Isobus. ¿De acuerdo? Bueno, os decía que tenía dos enchufes, el de Isobus, que es el que donde manejas la máquina, y teníamos otro que es el de microgranulado, donde pones los kilos que quieres echar de micro y demás. Micro puede ser micro de abono o insecticida, pero vamos, mayormente suele ser abono e insecticida. Vale, bueno, vamos a la pantalla. Bueno, pues para abrirla cambiamos la pantalla, vale, con esta tecla vamos cambiando las pantallas, seleccionamos la pantalla de brazos y tenemos que a ver, os explico un poco lo que tiene que hacer la máquina. Si le doy a bajar directamente, según está la máquina, según está bajando, todos estos, lo que son esos dientes, ruedas dentadas, las ruedas de goma y la de atrás, van a pegar en ese cajón, ¿vale? Y para que no hagan eso, porque lo han hecho de tal manera que entren tres cajones a cada lado y quede justo a la medida de transporte, para que no pegue esto en ese cajón, lo que vamos a hacer es, hay que levantar este y ese, levantarles para arriba, luego abrir la máquina para que no pegue nadie. Vale, damos a este de aquí, que es para levantar, y ahora vais a ver cómo este y este se levantan para arriba. Esos dos se recogen y se levantan. Ahí vamos. Habéis visto, ¿no? Han recogido un poco y se han levantado estos dos. Que levantan nada, lo justo para que no, a la hora de abrir, no peguen aquí. ¿Vale? Vale. Una vez que los tenemos levantados, seleccionamos abrir un lado y abrir el otro lado, los dos a la vez. Vale, empezamos a abrir. Y ahora vais a ver cómo van a pasar a una distancia muy justita del cajón. ¿Vale? Tanto este lado como ese. ¿Veis? Parece que van a pegar, pero no pegan.
pasa muy justito, pasa tanto como en ese avión así. Vale, pues una vez de que lo tenemos totalmente abierto, vale, lo que tenemos que hacer es volver a bajar esos dos cajones, que van a bajar y los otros dos se van a correr para allá. Vale, pues volvemos a apretar a este y le damos a que baje. Ahí, que me he confundido. Ahí. Y ahí les tendríamos ya la máquina totalmente abierta y lista para trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejarle así. Voy a parar el tractor y os voy a explicar un poco la máquina. Bueno, pues la máquina así estaría en modo de trabajo. ¿Vale? Son 6 metros de ancho, lleva 12 botas y de bota a bota hay 50 centímetros. O sea, la máquina siembra a 50. Esta máquina, pues, te vale para sembrar remolacha, te vale para sembrar maíz, te vale para sembrar girasol, te vale para sembrar colza. Vale, ahora mismo la máquina tiene todos los cajones quitados porque está en la setup que lleva, es para sembrar remolacha, y lo que vamos a sembrar ahora es colza, que me tienen que traer los cajones y los discos y tenemos que cambiarlo todo. Lo que hemos hecho es quitar todos los cajones. Yo he puesto este para explicaros un poco cómo funciona y cómo sería. Vale, esto es así. Vale, viene cerrado así. Sí, vale. Aquí, pues, ¿qué te nos encontramos? Vamos a levantar esto un poco para verlo. Bueno, al final me ha tocado quitarla. Vale, os explico. Esto de aquí, esto lo que mueve es esta pieza de aquí. Con esto lo que haces es regular la altura para que si te vienen semillas dobles, lo que haga es separarlas. Separarlas y solo te vaya echando una semilla. Vale, y luego este otro lo que hace es como colocar la semilla. Vale, si la pones así, al final lo que te va haciendo es tirarla. Y así como que te la va colocando. Vale, este es el cajón de donde se echa la semilla, que la semilla cae, se llena todo esto de semilla. Vamos a verlo en este otro. Se llena todo y lo que hace es... bueno, antes de nada, deciros que funciona por turbina de aire. La turbina de aire, que es aquella, lo que hace es aspirar. Aspira el aire para, por estos agujeritos, agarrar la semilla. ¿Vale? Y así va andando y va la semilla, o sea, va el semillero lleno de semillas. Que lo que hace es, va la semilla circulando por aquí y... este sería el sensor que detecta la semilla, y cuando llega aquí, ¿vale? Hemos dicho que este es el sensor que detecta la semilla, y cuando llega aquí se le quita el aire y la semilla va cayendo. Va cayendo por aquí, que es, digamos, la que cae por ahí. Entonces cae a la profundidad que lleves y va quedando, pues, digamos, sembrada. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que hacer es quitar este cajón, ¿vale? Aquí vemos cómo sería. Ya os digo que la semilla va circulando por aquí con aire, pasa por este detector que la detecta. Si no detecta, si deja de pasar semilla, el detector detecta que no va sembrando y en el ordenador te pita, ¿vale? Cuando llega a este punto de aquí, la semilla cae y va sembrando. Y este otro es el de el mono, o sea, microgranulado o el insecticida, que cae, digamos, cae por este tubito que viene a dar a esta otra parte de aquí, ¿vale? Y cae justo donde va cayendo la semilla. ¿Vale? Luego tenemos para regular la profundidad, que la regulamos con este husillo de aquí,
¿vale? Que lo que hace es bajar y subir estas ruedas, que suben para darle más profundidad o bajan para darle menos profundidad, según el número que le pongamos aquí, ¿vale? Aquí levantamos esta pieza y con el husillo vamos dando y veis cómo va bajando la rueda. Ahí vemos que va bajando, iría a tope, y al revés va subiendo, ¿vale? Y va subiendo la profundidad, ¿vale? Desde este se controla lo que es la profundidad de la máquina. Y luego en este otro lo que le damos es presión a estas ruedas, que lo que hacen es hacerte el surco de siembra pues más alomado o menos alomado. Según cómo esté la tierra, pues necesita más o menos presión, ¿vale? Luego tiene esto de aquí, que lo llevan todas, ¿vale? Que son estos muelles con estos hidráulicos, que desde la cabina se le da más presión o menos presión a la máquina para que si hay muchos terrones no bote tanto, o si no hay tantos terrones pues vaya más liviana la máquina, ¿vale? Esto otro de aquí, estos discos dentados, son para hacer siembra directa. Digamos que tenemos una tierra un poco llena de broza, pues lo que van a hacer estos discos es abrirnos el surco por donde va a ir la siembra. Nos van a retirar la broza, ¿vale? Nos van a ir retirando la broza para hacer una siembra perfecta y que no nos moleste nada. También los terrones gordos, pues te les va a ir apartando. Hay un vídeo que tengo ahí, que ha subido al canal del año pasado, que estuve sembrando con ella, donde se ve muy bien cómo trabaja todo esto, ¿vale? Luego lo pongo por aquí arriba. Bueno, pues creo que no me queda nada más que deciros. Lo único es verla trabajar y ya está. Tiene corte de tramos, que funciona perfectamente, lo hace muy bien. Y nada, creo que está todo dicho. Bueno, a ver si mañana seguramente me pongo a trabajar con ella y haré otro vídeo trabajando y la veréis mejor. Venga, un saludo y hasta luego.